Y el pasado fin de semana fue el primero que vivimos los salvadoreños dentro de la nueva normalidad, así que visitamos el volcán de San Salvador para comprobar si se retomaron las actividades turísticas y recreativas características del lugar. Y esto fue lo que encontramos, mire. Estar en el volcán de San Salvador es como estar a un paso del cielo. La vegetación permite tener un momento de paz y armonía, sin dejar de lado el fresco clima y las vistas desde las alturas. Estos son los principales atractivos por lo que muchas personas llegan hasta el lugar. Que ya está demasiado caliente, así que venimos aquí con la familia a refrescarnos un poco. Más afluencia de personas, de hecho ya había venido hace unos 15 días y estaba despejado el parqueo, pero ahora sí tuvimos que dejar el carro hasta acá abajo porque ya hay más afluencia realmente. Pese a que el Parque Nacional El Boquerón se encuentra cerrado, los salvadoreños han encontrado un espacio que les permite apreciar parte del cráter. Hacer la caminata y disfrutar de la naturaleza, ¿verdad? Muy bonito. Mejor, ¿verdad? Está solo, no hay muchas personas, ¿verdad? Y es para disfrutar. ¿Y con quién vino a disfrutar? Con mi familia. Aquí está mi hijo, mi esposa. Mientras que otros prefieren descansar y alegrar la vista desde los restaurantes. Tenemos moras, frambuesas, plantas, huiquiles. Por su parte, las personas que venden a la orilla de la carretera aseguran que para ellos la nueva normalidad no ha sido nada fácil, pero poco a poco sus ingresos están llegando. Dice que ha estado un poco solo ahorita, empieza a subir el turismo. Siempre cuando antes de esta pandemia estaba así que se vendía un poco más, pero ya desde que empezó la pandemia ya esto bajó. Por el momento ahorita estamos sacando solo lo que es moras y frambuesas y plantitas y huizquiles porque casi no se está vendiendo. Fue hace 3 domingos, pero cuando vine había poca gente, pero toda la gente que venía toda gastaba. Es así como las personas vuelven a este tipo de actividades, acatando las respectivas medidas de bioseguridad. Camarógrafo Edwin Linares, Diana Varías, Noticias, 4 Visión.